Medianova, innovando medios. Se puede golpear al poder con mítines en las calles, desde el Parlamento, pero no hay mejor forma que los políticos detesten más de ser golpeados que el periodismo. Hablando con lealtad y franqueza, aguando la festividad corruptible. Sin caretas. Con Jim Ayala a su servicio. Un rayito de sol fue el que me señaló. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Cordiales, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Sin Caretas. Hoy prácticamente estamos ya jueves, ¿no? Jueves 3 de septiembre del año 2020. Bueno, como siempre, estamos ya prestos para brindarles una serie de informaciones a lo largo de Sin Caretas. Ha hablado Pedro Ubaldo Polinar, ayer, no precisamente hoy. Ayer ha brindado una rueda de prensa, estuvo por Pasco visitándonos a los pasqueños. Nos visita el gobernador regional de Pasco de vez en cuando. Qué bueno que ayer estuvo por acá. Ya no le podemos pedir que permanezca, pues, constantemente. Ya nos ha demostrado que pernoctar, vivir de lunes a domingo en Pasco, no es un tema que a él le agrade, en cierta forma. Pedro Ubaldo no nació para vivir en Cerro de Pasco, nació para vivir quizás ni en Oxapampa, ¿no? Pero bueno, más allá de estos temas, él ha aclarado lo que veníamos cuestionando estos días algunos periodistas referente a por qué el gobierno regional de Pasco se encuentra entre los últimos lugares. ¿Por qué el gobierno regional no demuestra capacidad de gasto, ejecución efectiva en su presupuesto? Ayer escribía yo sobre los resultados del MEF y sobre los resultados del Instituto Peruano de Economía, el IPE, una institución de mucho respeto en torno a la economía del Perú, los análisis que realizan, los estudios que realizan. Y decía yo de que quizás el no lograr ubicarnos entre los primeros lugares, al menos entre los 5 o 3 primeros gobiernos regionales, aunque nuestra aspiración debe ser llegar al primer lugar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quizás se deba a que don Pedro Ubaldo se ha conformado con algunos premios consuelo, ¿no? En cierta forma, como el estar en el 22º lugar, quizás en el último lugar también. Y hay momentos en que don Pedro Ubaldo parece sentir un premio como premio consuelo, el estar en el puesto 18, estar en el puesto 12. Hoy ha hablado precisamente de ello. Dice, han habido momentos, señores periodistas, que hemos estado en el puesto 12. Y debemos sentirnos felices por ello, don Pedro Ubaldo Polinar. Deberíamos sentirnos cómodos y tranquilos porque el gobierno regional de Pasco ha demostrado eficiencia. Y no está como un buen gobierno ejecutor entre los primeros lugares del país, sino está en el puesto 13. Bueno, algo interesante que dijo don Pedro Ubaldo, me parece algo tardío, pero bueno, está llegando recién a la mitad de su gobierno. Yo diría ya preocupante porque llega a la mitad, llega y cumple los 2 años de gobierno y el gobierno empieza a bajar, empieza a estar rebajada, ¿no? Aunque la bajada se siente más el último año, con mayor fuerza. Pero bueno, don Pedro Ubaldo dice que se ha dado cuenta, lo van a escuchar ustedes en la entrevista, de que lamentablemente contaba con malos trabajadores, malos funcionarios, malos residentes, jefes de obra, etc. Ha tratado un poco de no limpiarse las manos, tratar de ver, de transmitir él hacia la población que es el bueno en la película y los malos eran el resto. Y van a hacer cambios, dice, ¿eh?
Lo cambiará su gerente general. Bueno, para empezar, Adolfo Mucárdenas Muge no lo va a tocar. Eso creo que ya debemos entender en nuestro chip los pasqueños, los terreños sobre todo. Pero va a haber cambios, dice don Pedro Ubaldo. Quiero presentarles rápidamente esta interesante entrevista que ayer le brindó a algunos colegas periodistas. Y a propósito, más adelante, amigos, vamos a hablar sobre un tema preocupante. Ha amenazado el gobernador regional de Pasco, don Pedro Ubaldo Polinar, al alcalde de Guarautambo. ¿Es cierto ello? ¿Se ha malinterpretado la comunicación que tuvo don Pedro Ubaldo con el alcalde de Guarautambo? ¿Qué pasó? Ustedes saben que hace 2 días atrás les presentamos imágenes de cómo se viene dañando parte de del puente Guarautambo, el puente Inca Guarautambo, una infraestructura arqueológica de mucho orgullo para los pasqueños, ni qué decir, para los carrioninos, pero que posterior a ello han salido una serie de informaciones, que no se estaría dañando, que por el contrario se estaría tratando de mejorar la infraestructura, que ha sufrido daño. Bueno, informaciones también enredadas, que no concuerdan unas a otras, parece que alguien aquí miente, y parece que el gobernador regional de Pasco se está tratando de deslindar de sus responsabilidades. Estas rocas ubicadas en el puente de Guarautambo son de una obra que se ejecuta en el sector de Astobamba por administración directa. Cuando es por administración directa, ¿sobre quién recae la responsabilidad? Don Pedro Ubaldo, no siempre usted se tiene que excusar en sus funcionarios y sus trabajadores, como lo hizo el día de ayer en esta entrevista. Vamos a hablar ampliamente del tema porque hoy vamos a conversar con la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión. Nos hemos comunicado con ellos y queremos saber hasta dónde va a ser la participación del gobierno carrionino referente a esta situación, porque parece que al alcalde ahora lo están tratando de intimidar. Bueno, decía muy temprano en otro medio de comunicación el alcalde de Guarautambo de que él no le tiene miedo a don Pedro Ubaldo, que él es un hombre pegado a la Biblia, pegado a Dios, inclusive daba cuenta que era pastor. Así que él, al único que le tiene temor es al que está allá arriba, al quien todos debemos tenerle miedo. Don Pedro Ubaldo, no sé exactamente qué le dijo usted al alcalde de Guarautambo, pero si usted está amenazando, intimidando a los ciudadanos de Pasco, a las autoridades de Pasco, de Daniel Carrión con mayor razón, me parece que eso desdice mucho del cargo de una autoridad regional. Estamos hablando del gobernador regional de Pasco. O sea, no solo está demostrando incapacidad de gasto, de gestión, de administración, como mal gestor, lamentablemente, sino que ahora pierde los papeles, levanta el celular y él cree que, bueno, pues es el todopoderoso y puede amenazar a cuantas personas cree conveniente. Bueno, se ha encontrado con la horma de su zapato, probablemente, y con alguien muy fuerte de roer, ¿no? Con un tronco grueso de la provincia carolina, más aún de Astobamba, como el alcalde de Guarautambo. Estamos tratando de ubicar el número de celular del alcalde de Guarautambo. Yo les voy a agradecer a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Si pueden ustedes ayudarme a ubicar el número de celular del alcalde de Guarautambo, por favor, les voy a agradecer si nos pueden enviar a través del mensaje de la página donde estamos saliendo del Estudio Pasco, a través de mi móvil, en imágenes tienen ustedes mi número de celular, por mensaje o por WhatsApp. Les agradecería que me envíen el número para comunicarnos con el alcalde y nos pueda contar qué le dijo don Pedro Ubaldo, de qué forma lo amenazó, lo amedrentó, no sé, qué pasó, qué dijo exactamente don Pedro Ubaldo para perder los papeles prácticamente con el alcalde de Guarautambo. Bueno, más adelante vamos a ampliar el tema, me estoy extendiendo en demasía. Vamos con las declaraciones, rápidamente las declaraciones que esta mañana brindó el gobernador regional de Pasco, ¿no? Don Pedro Ubaldo Polinar. Perdón, el día de ayer, me corrijo, el día de ayer dio declaraciones don Pedro Ubaldo Polinar, y bueno, más allá de referirse de que él se siente tranquilo, conforme, dice, de visitar, dice él, algunas zonas de Cerro de Pasco, porque ayer me parece que estuvo por Tupac Amaru, por La Parcela, algo por el estilo, y digo algo por el estilo porque a don Pedro Ubaldo, la verdad, no le vamos a creer aquí nada, ¿no? Esa idea de hacernos creer de que él está preocupado por Pasco, por Cerro de Pasco, sobre todo la capital de la región de Pasco,
Es mentira, pues es mentira. El señor no quiere, no siente nuestra localidad. Bueno, ya tengo listo la entrevista que ayer brindó don Pedro Ubaldo Apolinar a la prensa, a un sector de la prensa pasqueña. No voy a pasarles el inicio de la entrevista, que son más o menos como 2 minutos, porque la verdad que a él le preguntan cómo se siente caminar por algunos sectores de Pasco. Eso en este espacio no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es saber la segunda pregunta, o la tercera o cuarta, creo, que le hicieron a don Pedro Ubaldo, cuando le preguntan sobre los resultados ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Los números reflejan, don Pedro Ubaldo, le decía un colega periodista, de que su gobierno no está tan bien que digamos. Bueno, le dijo en otras palabras, ¿no? Un poco más agradables para el gobernador. Y esta es la respuesta, escuchen ustedes, esta es la respuesta que brindó el gobernador regional de Pasco, don Pedro Ubaldo Polinar, a la prensa pasqueña. Si ya estamos con las condiciones respectivas, vamos con la entrevista, precisamente que brindó el gobernador de la región de Pasco. Pensando ahora el gobierno regional. Mira, referente a los gastos presupuestales, en el mes de julio, del 1 de julio al 31, hemos ocupado pues en un puesto número 12. Ahora tampoco estamos mal, hemos ocupado el puesto número 13 de 25 gobiernos regionales. Entonces, en esa medida, estamos emprendiendo, iniciando, continuando con las obras desde el 1 de julio, reactivando la economía a nivel de toda la región de acuerdo a nuestras competencias. Igual lo estarán haciendo las municipalidades distritales y provinciales. Desde ya, contento de poder visitar, solamente pidiendo a Dios que nos cuide de esta pandemia, pues que a cualquiera nos puede tocar. Y pues desde acá un llamado a todos los vecinos a seguir cuidándose en cada una de vuestras casas, ¿no? ¿Cómo está el tema del agua, gobernador? ¿Cómo está el proyecto, el El avance? proyecto del agua siguen trabajando, se ha reiniciado el 1 de julio. Si seguramente no hubiese pasado esta pandemia, prácticamente 5 meses hemos estado atados de la mano, ahorita ya hubiésemos terminado. Todos los procesos ante la OCE, todo se ha suspendido recientemente hasta el 1 de julio. Hoy estamos trabajando, continuamos trabajando, se ha reiniciado también la pista de Pucallacu a la Quinua, estamos por finalizar la carretera Yanahuanca, entre otras obras que estamos tratando de cerrar en lo que es la selva, vamos a visitar, mañana estamos en Santana de Tusi. El viernes estamos en Vilcabamba entregando y reiniciando nuevos proyectos. El lunes estamos en Pozuzo, martes en Constitución, miércoles estamos por Puerto Bermúdez, jueves en Palcazú. Vamos a hacer toda una gira para visitar ya después de la reactivación económica a lo largo y ancho de nuestra región. ¿Ha anunciado la llegada del ministro a nuestra ciudad de Sí, Guatemala? el día de hoy nos hemos comunicado ya con el secretario general del ministro, del cual estaba programado su visita para el día de mañana, pero por la problemática que todos conocemos, el tema de los olivos, están pidiendo interpelar, están pidiendo presencia del ministro ante el Congreso. Esperamos que no haya cambios, nos han pospuesto para la semana siguiente, ya la fecha seguramente en transcurso del lunes, martes o miércoles nos van a alcanzar la llegada del ministro a vuestra región de Pasco. Por otra parte, gobernador, también se viene especulando de repente los trabajos que se vienen realizando allá en el sector de Guaraltam. ¿Qué nos puede decir de Ah, ahí también quiero dejar en claro, es una pena, acabo de comunicarme con el alcalde del centro poblado indicando que no es justo que él culpe al gobierno regional. Debo dejar en claro, la obra se está haciendo, el colegio se está trabajando. Producto de la excavación han sacado rocas grandes y lo han de ahí están las rocas, pero ha pedido de los comuneros, ha pedido porque el gobierno provincial va a hacer un trabajo en el lugar denominado turísticamente en Guarautambo. Fuera del horario de trabajo han solicitado al maquinista para que lleve una volqueta de piedra, que ya no es parte del trabajo, o sea, fuera, adicional. O sea, el empresario que ha alquilado la máquina, por bueno, ahora está involucrado, pero ya no es la región, porque la región no ha puesto la piedra ahí. Entonces hemos pedido al alcalde del Centro Poblado que se retracte, y es una pena que dice que no se va a retractar. Nosotros iniciaremos las acciones legales y que busque al culpable. Nosotros no podemos cargar cosas ajenas. Gobernador, son dos comunidades, Astobamba y Guarautambo. ¿Están en conflicto al parecer? Mira, yo no tengo la información exacta, pero sí, el día de ayer, ni bien hemos tomado conocimiento, nos pudimos a enterar de que las cosas no es así.
Acá el culpable que pague. Y creo que es conocimiento del Ministerio de Cultura también. Entonces, desde ese punto de vista, debemos dejar en claro ello, así como también el día de mañana en hora de la noche va a estar pues llegando 22 profesionales de salud, del sector salud, aquí a Pasco, desde Pucallpa, que el cual nosotros estamos apoyando en el tema del traslado, entre otros, y las gestiones que se ha hecho ante el Ministerio. Entonces, seguramente el viernes en horas de la mañana haremos la presentación y pues ya el doctor de la Direza debe estar viendo a qué puntos, a qué sectores va a llegar en la provincia de Pasco, igual fuera en la provincia también de Artista, ¿no? Señor gobernador, haciéndonos una autocrítica, ¿qué nos falta para avanzar un poco más en inversiones en Pasco? ¿Es responsabilidad de los funcionarios? ¿Es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué está fallando, digamos, para impulsar mejor el tema de la reactivación económica en Pasco? Una de las problemáticas es el tema de algunos funcionarios, el cual están siendo reemplazados. Esperamos con los nuevos que vamos a trabajar sea y podamos correr mucho mejor. Ese es uno de los temas. Estoy visitando de cerca las obras de promoción directa. Encontramos la deslealtad de algunos residentes, la deslealtad de algunos administradores, almacenes, que el cual están siendo cambiados. Uno es el trabajo, otra cosa es la amistad. Están siendo reemplazados. Hasta el momento tenemos dos residentes que le hemos despedido, dos administradores, de igual forma almacenes, que están entrando pues inclusive a querer coaccionar a los empresarios o a los proveedores que pueden traer materiales para las obras, y eso no lo vamos a permitir, ¿no? Es una manera, digamos, de poder poner mano dura, ¿no? A fin de que se activicen las obras, de que no se tenga inconveniente, digamos, en la ejecución de las obras. Así es. Creo que desde acá pido también a los señores dirigentes apoyar a la ejecución de las obras. Eso puede peligrar que se suspendan las obras y más adelante tener problemas judiciales, ¿no? En las diferentes unidades ejecutoras. Así es. Ese es el objetivo. Y seguramente en hora de la tarde me voy a reunir con los gerentes para ver qué sucedió hasta el día de ayer, hasta el 31 de septiembre, para el tema del gasto presupuestal. Muy amable. Gracias. Muy bien, la hora es importante. Estamos a 1:28 ya a nivel nacional. 1:28. Gracias a la gente que nos sigue, no solo a través de la página de Radio Estudio Pasco. La página es Estudio Pasco. Estos días estaba chequeando la cantidad de reproducciones que venimos teniendo en una página nueva, dicho sea de paso. La página de Estudio Pasco es una página nueva, joven, frente a otras páginas en el Facebook aquí en Pasco que nacieron hace ya buenos años atrás. Y para la poca cantidad que viene consiguiendo de seguidores Estudio Pasco, me alegra saber que estamos prácticamente entre los mejores espacios informativos, siendo seguidos por parte de la población, que seguramente nos busca siempre, ¿no? ¿Dónde está ahora Sin Caretas? Se va para el 80 y tantos de la FM, se va al 90 y tantos, se va al 100 y tantos, y los tenemos muy mareados, ¿no? Mil disculpas por ello. Pero en radio, ya saben, estamos en los 106.1, aquí en Cerro de Pasco. 106.1 es la frecuencia modulada. Ustedes nos escuchan a través del dial. Y en Huachón y en Quiparacra también. Muchas gracias a don Teodoro Durán, a don Luis Resines, por la deferencia con nuestro espacio informativo. Estamos llegando a través de los 105.5 de la FM, Radio Guaguruncho, en el distrito de Huachón. Estos días estuve conversando con algunos amigos que son gerentes de otras empresas radiales en otros distritos de Pasco. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de expandirnos más para llegar a otros sectores, aunque a través del Facebook, en cualquier parte del mundo usted nos puede ver y escuchar. Pero algunos a veces, a la antigua, prefieren prender su radio, ¿no? Y escucharnos por la radio. Yo también a veces caigo en ese tipo de costumbres todavía, pero ya con la tecnología ya prácticamente estamos dejando a un lado estos receptores, ¿no? Los equipos de radio, porque todo lo tenemos ya en el celular. En cualquier lugar que vas, siempre tienes el celular a la mano, puedes ver el programa que te agrade para informarte sobre las acciones de Pasco. Bueno, luego de este pequeñísimo cherry que nos hacemos siempre en el programa, vamos a hablar de don Pedro Ubaldo Polinar. Pedro Ubaldo Polinar ayer nos visitó, estuvo en Pasco. Bienvenido, don Pedro Ubaldo.
Es grato siempre recibir su visita de usted. No nos siga abandonando, constantemente lo hace usted. Imagino que ayer se ha tomado como 100 fotografías para, en distintos lugares para irlas colgando en su cuenta del Facebook y hacernos creer que hoy y mañana viernes va a estar en Pasco todavía, ¿no? Imagino yo en cierta forma. Pero ha hablado de varios temas, don Pedro Ubaldo Polinar, como ustedes lo han escuchado. Ha hablado de varios temas. Vamos a ir analizando ello parte por parte. La postura de don Pedro Ubaldo, y a propósito se ha pronunciado sobre el alcalde Guarautambo y ha reconocido que le ha lanzado una amenaza. Algunos pueden vertirlo como una advertencia al alcalde Guarautambo. A ver, tenemos comunicaciones a esta hora de la tarde. ¿Con quién tenemos el gusto? Bienvenido. Se colgó. Bueno, se desanimó en participar, o probablemente era para un tema interno, ¿no? Probablemente era para un tema interno. Bueno, sigamos. Estamos con esta entrevista que ayer brindó don Pedro Ubaldo Polinar. Una entrevista muy suave, muy tranquila, como la que a él seguramente le agrada, ¿no? Que lo traten bonito, que lo traten con cariño. Y en fin, creo que todos los periodistas somos libres de cómo manejar nuestras preguntas, nuestras interrogantes, pero creo que han habido algunas consultas interesantes. Una de ellas fue precisamente sobre la ejecución presupuestaria. El Ministerio de Economía y Finanzas, que no es cualquier institución es la máxima institución que vela por nuestro presupuesto, por la economía del Perú. Este organismo, que tiene millones de soles que genera las regiones del Perú, ni qué decir Pasco por la minería, distribuye a cada región un determinado monto económico. Y a Pasco, lamentablemente, siempre nos envían una mísera cantidad a comparación de otras regiones. El dinero que le envían ahora al gobernador de Pasco, don Pedro Ubaldo Polinar, lamentablemente no lo gasta efectivamente, don Pedro Ubaldo. Ya esta semana me he cansado de nuevamente reiterarles a ustedes, es importante que no lo olvidemos, todos los del año 2019, ¿no? Que hemos estado en una temporada de constantes incapacidades que ha demostrado la administración ubaldista. En su mayoría, por no decir todos los meses, todas las semanas, todos los días, los 365 días de 2019, Pasco siempre ha estado en el último lugar de todos los gobiernos regionales. Ha habido momentos, que hemos estado en el último de los gobiernos regionales. Han habido momentos que hemos estado antepenúltimo, ¿no? Entre los tres últimos, entre los cuatro últimos, de ahí no hemos subido. Dice el ubaldismo que han habido momentos que hemos estado en el puesto 13, 12, 18. Yo he invitado en programas anteriores que si ellos han capturado esa pantalla, si tienen ese registro, la fecha de cuando el gobierno regional de Pasco estuvo en este puesto, a ver si nos hacen el flaco favor de enviarnos, ¿no? Pero seguramente no lo encuentran, saben que esto es falso y no hemos recibido esa información. Yo no lo encontraba. Bueno, tengo que confesar de que los 365 días del año 2019 no me puse a revisar cómo está la gestión de don Pedro Ubaldo. Es cansado, pues es aburrido estar todos los días detrás de don Pedro Ubaldo, ¿no? Imagínense que en el programa, al menos a la semana, dos o tres veces hablamos de don Pedro Ubaldo y de manera negativa porque él está demostrando esas incapacidades, no porque aquí las inventamos, y ponernos a hablar de él todos los días ya, la verdad, sería un tremendo dolor de cabeza, más de la que nos sigue ocasionando el gobernador de Pasco. Pero las veces que hemos revisado consulta amigable, al mes, por lo mucho cuatro o cinco veces, o hasta tres quizás, siendo sinceros, hemos ubicado al gobierno regional de Pasco bajo, en un puesto vergonzoso. A buena hora que el gerente general del gobierno regional, de don Pedro Ubaldo, casi digo, el señor Sosimo Cárdenas, que es lo mismo, ¿no? Reconoció este año que sí, pues, el 2019 no estuvieron bien. Y él prometió en que iba a mejorar estos números en adelante. Esto fue hace cuatro meses atrás, más o menos. Pasaron ya cuatro meses, y cuando nos ponemos a revisar los números del MEF, seguimos entre los peores gobiernos regionales. Ayer, don Pedro Ubaldo, ustedes lo han escuchado, dice, hemos llegado, señores, al puesto 14, al puesto 13. No ha habido momentos. Hoy estamos mejor, dice. Voy a revisar hoy el tema del MEF, ¿ya?
Porque esta semana me parece que no hemos revisado el MEP, ¿no? El resultado de consulta amigable. Sí les hemos compartido resultados del IP ayer, el miércoles, el martes y el miércoles hemos tocado este tema de los números que nos brinda el Instituto Peruano de Economía. De repente, decíamos nosotros, de repente, si es cierto, como dice don Pedro Ubaldo, tiene algunos enemigos políticos y algunos de ellos están en el MEP, ¿no? Entonces hemos ido para el otro lado. A ver, ¿qué dice el IP? El IP dice lo mismo, que el gobierno regional de Pasco no está para nada bien. Está ubicado en el grupo de los gobiernos regionales rezagados. Por eso le digo, don Pedro, parece que usted se contenta con los premios consuelos. No tiene que ser conformista, tiene que mirar para adelante. Tiene que ponerse la meta, usted y su equipo de funcionarios, que tienen que llegar al primer lugar. Ya si le agrada llegar al tercero, al quinto, pues si se va a conformar de esa forma. Mire, se conforma con estar en el puesto 13, en el puesto 15, dice él. Dice que están en ese puesto. De repente sea cierto, ¿no? No nos va a alegrar, claro. No es un puesto meritorio, pero estar en el último lugar da vergüenza, ¿no? Da vergüenza. Vamos a irnos a la publicidad en breve, mientras voy revisando el cuadrito de consulta amigable. Y vamos a ver en qué puesto está el gobierno regional de Pasco. Porque don Pedro Ubaldo parece demostrar que él está muy tranquilo y contento cuando lo ubican en ese puesto, ¿no? Cuando lo ubican en ese puesto. Bueno, ha hablado también sobre el puente Guarautambo. El puente Guarautambo. Dice don Pedro Ubaldo de que no es culpa de ellos el arrojo de inmensas rocas a un importante sector del puente Guarautambo. Y eso es un delito. Cuidado. Por eso es que don Pedro Ubaldo está asustado. Algunos dirían, pero ¿de qué se preocupa? ¿Debería ir sacar las rocas y mejorar lo que de repente ha dañado? No. Dañar restos arqueológicos en cualquier parte de Perú es un tremendo atentado, amigos. Es un tremendo atentado. Y puede ocasionarle graves consecuencias a don Pedro Ubaldo. Lo han denunciado por ello don Pedro Ubaldo y él está preocupado porque esa denuncia avance. De tantas que tiene, imagínense, una más, estos 2 años y 4 meses, o 3 meses ya y algunas semanas que le queda, la verdad que le va a faltar dinero, don Pedro Ubaldo. Ojalá llegue usted a ser alcalde de Oxapampa, de algún distrito de Oxapampa nuevamente, para que la economía no lo afecte mucho, porque las varias denuncias que tiene le van a sacar toda la plata que está ahorrando ahora y no le va a alcanzar. Yo conozco muchas ex autoridades, alcaldes distritales, provinciales y regionales, que la están pasando muy mal, muy mal, muy mal, lamentablemente. Bueno, dice don Pedro Ubaldo que lo llamó al alcalde de Guarautambo porque está molesto, incómodo. Lo ha incomodado las expresiones del alcalde de Guarautambo y le ha dicho que retire la denuncia. El alcalde le dijo, no, ¿por qué voy a retirar? Que sea el fiscal quien evalúe, quien investigue, y si usted es inocente, si no es responsable, pues nos dirá el Ministerio Público que no procede la denuncia. Además, qué extraño que don Pedro Ubaldo se preocupe de las denuncias, y tiene muchos amiguitos en el Ministerio Público. Parece que ya los está perdiendo a todos también. Se va quedando solo don Pedro Ubaldo, qué extraño, qué extraño. Yo que usted no me preocuparía, pero si está perdiendo amigos, ya perdió guardaespaldas, amigos policías. Puede recuperarlos, es cosa que usted va perdiendo también amigos contratistas, me parece, y ahora amigos de la fiscalía. Pobre don Pedro Ubaldo. Bueno, dice don Pedro Ubaldo que si no retira esa denuncia, porque el alcalde Guarautambo le dijo, no voy a retirar. Que sea el Ministerio Público que investigue y llegue a fondo, y si usted es responsable, que lo sancione. Y si usted no es responsable, como dice, no lo es, pues el Ministerio Público dirá que fue el chofer, que fue el conductor quien llevó estas rocas y arrojó equivocadamente, al puente Guarautambo. ¿De qué se preocupa don Pedro Ubaldo? Y don Pedro Ubaldo en esta entrevista nos da a conocer prácticamente esta postura matonesca o valiente que le demostró al alcalde Guarautambo, que le dice mucho de la autoridad, ¿eh? No debe portarse así una autoridad regional. Que no conversa, no dialoga y trata de solucionar esto a maneras, ¿no? Y dice el gobernador que si no, el alcalde de Guarautambo nos dijo que no va a retirar la denuncia. Entonces, que se abstenga, que afronte las consecuencias, dice don Pedro Ubaldo. ¿Cuáles son esas consecuencias, don Pedro?
¿A qué consecuencias se refiere? Cuidado, ¿de qué tipo de autoridad estamos hablando? Espero yo que se haya referido pues a consecuencias legales, ¿no? De repente, porque pareciera que ya tenemos una autoridad regional con actitudes casi delincuenciales, ¿no? Cobardes, diría yo. ¿Qué consecuencia? ¿Lo va a ir a pegar al alcalde de Guarautambo, don Pedro Waldo? ¿Lo va a ir a enfrentar? ¿Lo va a mandar a golpear? ¿Le va a mandar la moto, como ahora está de moda? Ya lo amenazaron al vicegobernador regional, don Wilder Ramos. Ya lo amenazaron al consejero regional, don Marco Martínez, que a propósito, no ha retrocedido. Ellos están firmes con su postura, ¿no? A pesar que don Pedro Waldo todavía está gozando del poder que tiene y de ciertas amistades que tiene para hacer y deshacer lo que le venga la regalada gana en el gobierno regional de Pasco. Pero, ¿ahora qué quiere hacer con el alcalde Guarautambo? Acabamos de ser testigos en esta entrevista en video de que don Pedro Waldo le ha lanzado una advertencia, vamos a ser claros, al alcalde de Guarautambo, ¿no? Que se atenga a las consecuencias, ¿no? Que afronte las consecuencias, dice don Pedro Waldo, al alcalde Guarautambo, si no va a retirar la denuncia. Y el alcalde no lo va a retirar, dicho sea de paso. Vamos a la publicidad y me voy con estas informaciones que nos comentó don Pedro Waldo de que dice que se ha dado cuenta que no tiene buenos trabajadores en algunas obras, que se están burlando de él, que se están aprovechando del cargo y que los va a cambiar. Bueno, ojalá que también cambie algunos directores regionales y algunos gerentes, porque toda la gestión don Pedro Waldo está marchando mal, mal. Si usted caminara todos los días por las obras de Pasco, se daría cuenta que todo está mal, está de cabeza. Usted ha caminado estos últimos días que estuvo por Pasco, o el día de ayer nada más, por algunas de las obras de Pasco, de Cerro de Pasco principalmente, y se dio cuenta que las cosas no están saliendo como usted aparentemente quiere. Y si visitara todas las obras, se va a dar cuenta que va a tener que cambiar a todos en el gobierno regional de Pasco. Ahí está, pues, la confianza que usted le dio a su gerente general, don Sosimo Cárdenas. Usted no debería estar para esos temas. Su gerente debería estar caminando, evaluando, fiscalizando cómo están las obras. Y él debería demostrarle resultados efectivos. Pero como usted está tan cegado, como ustedes tienen el objetivo de que a ver si don Sosimo Cárdenas llega a ser gobernador regional de Junín, cosa muy difícil, no imposible, claro, pero si les resulta ello de manera positiva, entonces podrán seguramente tener algunos años más para gozar de don dinero, en cierta forma. Vamos a la publicidad, brevísimo espacio comercial, además con algunos temas que nos concientizan sobre el tema de la salud, y regresamos, amigos, con la Municipalidad Provincial Daniela Cides Carrión y con el tema del MEF. Yo no quería revisar estos días el resultado del MEF, pero según don Pedro Waldo, dice que estamos bien. Bueno, él hablaba del puesto 13, para no sé qué día se refería, pero decía también de que, y hoy estamos bien, dijo, ¿no? Para ayer. Imagino que de ayer a hoy no ha cambiado mucho los resultados. Vamos a ver cómo está el gobierno regional de Pasco en este cuadrito. Brevísimo espacio comercial y regresamos. ¿Tener COVID-19? No es un delito. No juzgues. No discrimines. No te burles. Seamos solidarios. Vecinos y anacanchinos, hermanos de Pasco, cuida tu salud. Pese a la pandemia que azota nuestro país, el licenciado Cayo Condeso Mesa presentó ante el segundo vicepresidente de la mesa directiva del Congreso de la República tres proyectos para la inclusión en la Ley de Presupuesto 2021. Los proyectos suman más de 5,5 millones de soles. Y ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuatro proyectos para la inclusión de la Ley del Presupuesto 2021. Dichos proyectos suman más de 22,5 millones de soles. Santa Ana de Tusi se reactiva. Licenciado Cayo Condeso Mesa, alcalde, unidos, crecemos todos. Oh.
¿por qué no debo quitarme la mascarilla? Para protegerme y también protegerte. En Pasco, los contagiados aumentan día a día. Y si seguimos así, todo colapsará. Recuerda que las mascarillas deben cubrir toda tu nariz hasta tapar tu mentón. Usar permanente y correctamente la mascarilla te aleja del COVID. Salud es prevención y no recuperación. La gente se maldea por la... Oye, sí, que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Ay, 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 ay. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Tener COVID-19? No es un delito. No juzgues. No discrimines. No te burles. Seamos solidarios. Vecinos y anacanchinos, hermanos de Pasco, cuida tu salud. Bien, amigos, la hora es importante. La hora es importante. Estamos ya a 1:48 ya a nivel nacional. 1:48. Antes de ingresar a más temas sobre el gobierno regional de Pasco, ya estamos bajando el cuadrito del Ministerio de Economía y Finanzas. Juntamente con ustedes vamos a darnos cuenta en qué puesto está el gobierno que lidera don Pedro Waldo Polinar ya en este mes de septiembre, empezando este mes de septiembre. Les comentaba sobre el tema del puente Guarautambo. Hay mucha preocupación porque estamos hablando de un resto arqueológico, orgullo de los carrioninos, de los yanahuanquinos, de la gente de Astobamba y de todos nosotros en la región de Pasco. Así como nos sentimos orgullosos de nuestro bosque pétreo, de nuestra bella Oxapampa, del Chaupihuaranga, también estamos orgullosos del puente Guarautambo. No puede ser posible que existan tremendas responsabilidades, irresponsabilidades, de arrojar rocas sin medir las consecuencias. El alcalde de Guarautambo comentaba en la mañana que han denunciado este hecho ante el Ministerio Público y que producto de ello están pidiendo que el gobierno regional, quien está realizando estos trabajos por administración directa, pague las consecuencias, afronte las consecuencias porque estarían dañando un resto arqueológico. Lo lamentable es que luego de esto, don Pedro Ubaldo se habría comunicado con el alcalde de Guarautambo y lo habría prácticamente... intimidado, ¿no? Pidiéndole que retire la denuncia, de lo contrario, que afronte las consecuencias, dice don Pedro Ubaldo. ¿Qué tipo de advertencias o amenazas le ha lanzado el gobernador regional al alcalde Guarautambo? Bueno, el alcalde Guarautambo está deseoso de que esto llegue a fondo, de que no se puede seguir dañando estos restos arqueológicos en su localidad, pero queremos conocer también qué acciones está emprendiendo la municipalidad provincial Daniel Alcides Carrión. Estamos en comunicación con su gerente, don Luis Carguancho, para que nos comente qué acciones está brindando la municipalidad frente a estos daños que se está ocasionando a estas importantes edificaciones incaicas, sobre todo, para nuestra región y nuestro país. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a Sin Caretas. Buenas tardes, amigo Jim. De igual manera, saludar a toda la población pasqueña, así como peruanina. Pues aquí nosotros también preocupados por este problema que se ha desatado, ¿no? En el centro poblado de Guarautambo,
con este perjuicio que se ha dado a este puente, pues, histórico, ¿no? Patrimonio cultural de nuestra nación. Dicho, ¿qué información tienen ustedes al respecto? ¿Ya visitaron en situ el lugar? ¿Han recogido mayores datos de lo que habría pasado en el puente Guarautambo? Bueno, mediante el área de cultura, el día de ayer, miércoles, se han apersonado a dicho lugar conjuntamente con el representante del Ministerio de Cultura, Fiscalía, la Policía Nacional de Salud, el presidente de las comunidades, tanto de Guarautambo y Astobamba, así como también algunas autoridades más de acá del distrito de Yanahuanca, para poder evaluar los daños que se ha generado, ¿no? en este resto arqueológico, la cual se ha aclarado qué es lo que había ocurrido en dicho lugar, ¿no? Ya que este tema de movimiento de rocas que se había dado es pues por una decisión, una reunión que tuvieron los comuneros de Astobamba y Guarautambo, ¿no? Ellos también muy preocupados por el puente arqueológico, pues con estas piedras ellos mediante una faena comunal querían reforzarlo, ¿no? Ya que la base de este puente estaba siendo pues carcomida por el agua, entonces preocupados querían realizar dicho trabajo para la cual habían solicitado a esta empresa pues para que pueda ayudarlos con el traslado de estas rocas, de estas piedras que ha generado este problema en dicho lugar. Ahora, ¿han verificado ustedes si ello ha ocasionado daños, perjuicios a la infraestructura del puente Guarautambo? Bueno, es un porcentaje mínimo que han determinado en dicha visita del día de ayer, la cual han llegado a un buen puerto esta reunión que se ha dado en dicho lugar con todas las autoridades ya mencionadas, la cual han quedado que el día 14 de septiembre va a haber otra reunión donde ya tomarán otro tipo de decisiones y a la misma vez van a tomar acciones ya también para que puedan realizar pues dichos trabajos encabezados por un arqueólogo que está estando en el Instituto de Cultura, ¿no? Uh-huh. En este aspecto. Ya. Los daños no son mayores, son mínimos, dice usted, don Luis Carguancho. Esa es la información que nos ha proporcionado el área de cultura de nuestra municipalidad, donde fue de una otra manera, como vuelvo a repetir, después de este 14 de septiembre, se va a llevar a cabo todo este trabajo de mantenimiento para la conservación de este puente de Guarautambo, ¿no? Uh-huh. Donde la municipalidad va a colaborar con los almuerzos, con el transporte de los comuneros, y todo el tema logístico para poder cumplir con este trabajo, amigo. Bueno, pero el daño ya está hecho, ¿no? Puede ser mínimo, puede ser pequeño, pero deberían evitarse este tipo de acciones, señor gerente. Creo que la invocación que deben hacer ustedes tanto a los comuneros y también al gobierno regional, don Luis Carguancho, porque el gobierno regional es la institución que está realizando por administración directa los trabajos que se están emprendiendo allá en Guarautambo, y son ellos directamente quienes escogen a su personal, a su equipo de confianza, con quienes están trabajando, y no es posible, no debe ser para nada saludado, de que en restos arqueológicos como el puente incaico Guarautambo se estén dañando. Así sean mínimos, creo que esto se debe evitar, don Luis Carguancho, porque la verdad que esto, si pasara en Cusco, por ejemplo, en Machu Picchu, o en otro país, las acciones serían un poco más drásticas contra los responsables, don Luis Carguancho. Y amigo, de todas maneras, no fue proceder o el actuar de repente de los comuneros de Astobamba y Guarautambo, ya que tenían que haber coordinado este trabajo con el Ministerio de Cultura, ¿no? Y eso es por orden regular, ¿no? La cual, pues, ha generado este problema. Pienso yo que de aquí para adelante las cosas lo van a tomar con mejor responsabilidad, con mejor criterio,
para que puedan desarrollar un plan articulado, un trabajo articulado, para que puedan de repente hacer su mantenimiento, su mejora, ¿no? De este puente prehispano, ¿no? Preinca, ¿no? Claro. Finalmente, un consejo a creo yo, a la autoridad regional, si usted lo puede hacer posible, don Luis Carguancho, porque lo que quisiéramos es que esto se solucione, dialogando, creo yo, como lo están haciendo ustedes, por ejemplo, se pueden encontrar soluciones y de repente también se paguen las consecuencias de quienes de repente erradamente están dañando estas infraestructuras. Pero yo, la verdad, lamento, don Luis Carguancho, que una autoridad regional como el gobernador levante el celular, se comunique con el alcalde de Guarautambo, que muy preocupado ha denunciado este hecho para que el Ministerio Público investigue a fondo qué ha pasado, y la autoridad, en vez de buscar un buen diálogo con el alcalde de Guarautambo, lo llama y le lanza una amenaza, una advertencia de que retire la denuncia y que si no retira va a tener que afrontar las consecuencias con la voz en alto. Me parece que esto les dice mucho de una autoridad, don Luis Carguancho. En este tema de repente no incidir mucho, ya que es un tema netamente de autoridades, seguramente se ha generado un malestar, un malentendido dentro de este accionar que se ha dado, ¿no? De mala manera. Pero bueno, yo solamente pediría a nuestras autoridades, tanto regionales, locales, que trabajemos articuladamente, ¿no? En favor de nuestra población, no estar de repente llegando a estar ahí peleando, discutiendo. Creo que eso no nos va a permitir llegar a un buen puerto. Más bien creo que esto debe de este problema prácticamente debe generar que nos unamos y poder de repente revalorar mejor a este recurso cultural, ya que a la fecha, de una otra manera, se ha venido, ¿no? Se ha tenido la visita de muchos turistas, ¿no? Entonces, hay que generar mejor un espacio para así poder vender mejor este recurso, de verdad, muy importante, sí. Y económicamente, pues, va a mejorar de repente la canasta familiar de un lugar, ¿no? Como el Centro Polar de Guarautambo y Atobama, ¿no? Coménteme usted un tema más. ¿Cómo, ya cambiando la información, concentrándonos en el gobierno carrionino, ¿cómo están las actividades? ¿Qué se vienen para estos días en la municipalidad carrionina a favor de su población, don Luis Carguancho? Sí, cabe mencionar también que tenemos la recuperación económica dentro de aquí de la provincia. Tenemos proyectos importantes que ya se están reiniciando, así como también los proyectos o las actividades con Trabaja Perú, que este 7 de septiembre ya se inicia con los trabajos. Son 4 actividades que se van a desarrollar dentro del distrito de Yarlumbo, y asimismo también se viene ya los preparativos para los mantenimientos de carreteras en forma periódica y rutinaria a nivel de los 8 distritos de la provincia de Daniel Arcides Carrión. Muy bien, muchas gracias, señor gerente, por la atención, muchas gracias. Bien, amigos, Luis Carguancho, gerente de la Municipalidad Provincial Daniel Arcides Carrión, estuvo con nosotros, tranquilo, mesurado, tratando de llamar al diálogo, ¿no?, a la conciliación, y que conversando, dialogando, se pueden encontrar buenas soluciones y buenos entendimientos, más que malentendidos, que quizás sea el fondo del asunto, de todo lo que está pasando ahora entre las autoridades de Guarautambo y el gobernador regional de Pasco. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de don Pedro Valdo, no? Perdió los papeles, perdió los 5 sentidos, y muy molesto lo llamó el alcalde de Guarautambo para llamarle la atención frente a esta actitud extraña que viene tomando el autorial. A ver, me parece que tenemos un problemita aquí. Vamos a ver si superamos el inconveniente que acabamos de tener en el programa. Mientras vamos preparando la información que tenemos para ustedes referente
a la ¿me escuchan bien? Aquí tengo la imagen en el programa que se me ha paralizado la imagen. No sé si esto ha pasado. Sí, ¿no? Se ha paralizado ahí la imagen. A ver, ¿qué habrá pasado? Bien, no sé si me están copiando, pero voy a compartirles rápidamente ya el cuadrito que acabamos de bajar del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, para ir viendo cómo está el gobierno regional de Pasco. Voy a abrir aquí yo mi cuadrito también, el móvil, para saber cómo estamos en el tema de ejecución presupuestaria, ¿no? ¿Cómo está la ejecución presupuestaria del gobierno regional de Pasco? Bueno, decía el gobernador que estamos bien, ¿no? Que va bien en Pasco en cierta forma. A ver, ¿qué pasó aquí? Sí me escucha, ¿no? La imagen se nos ha congelado, la verdad no sé qué pasó. Pero en fin, lo bueno es que me están escuchando. Lo bueno es que me están escuchando. Estamos con el audio bien. Y tienen también ya en imágenes ustedes el cuadrito del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya ubicaron a Pasco? Está pequeñísimo, la verdad que me gustaría agrandarlo, pero vamos a perder la ubicación de los demás gobiernos regionales. Pero los que nos están escuchando a través de la radio, les vamos a informar también cómo está el gobierno regional que lidera don Pedro Ubaldo Polinar. Si ustedes se dan cuenta, en la parte derecha, de derecha mía e izquierda de ustedes, se pueden dar cuenta que la fecha data del jueves 3 de septiembre, ¿no? Jueves ese 3 de septiembre. Es decir, la información es de hoy, amigos. La información es de hoy. Es de hoy precisamente. Y bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas en su portal tiene la sección de transparencia económica de consulta amigable, ¿no es cierto? Bueno, y ahí precisamente podemos ubicar cómo están los gobiernos regionales al día de hoy, jueves 3 de septiembre. Bueno, no vamos a poder recuperar la imagen, lo siento, se quedará ahí congelado, pero lo bueno que nos están escuchando. Y pueden ver ustedes que el primer lugar lo ocupa el gobierno regional de Lambayeque, con 56,4% de avance presupuestal. No es tan bueno el número de Lambayeque, porque a estas alturas, deberían, ya se arregló la imagen, no se preocupen, en breve van a ver ustedes que ya se arregló la imagen. A estas alturas el gobierno regional de Lambayeque ya debe estar superando los 60 y 70% para no devolver ningún dinero al erario nacional, no revertir dinero, en otras palabras. Pero el resultado es al menos algo satisfactorio, porque ya rebasaron el 50% de ejecución presupuestaria, ¿ya? Y bueno, ven ustedes que los cinco gobiernos regionales mejores ante el MEF es Lambayeque, Lima, Ucayali, Apurímac y Puno, ¿no? Los cinco, bueno, ahí nomás está Huánuco. ¿Huánuco cuánto tiene? Vamos a ver Huánuco cuánto tiene. Huánuco tiene 50 y... No, tiene Huánuco 54,2% de ejecución presupuestaria a septiembre del 2020. Huánuco. ¿Dónde está Pasco? ¿Ya lo ubicaron? Yo todavía no lo ubico. A ver, está Tacna, está San Martín, Cajamarca, Callao, Junín. Bueno, parece que el gobernador don Pedro Ubaldo se refería a Junín, ¿no? Ya que lo tiene a su gerente general de Junín. De repente don Sosimo Cárdenas está tan concentrado en el gobierno regional de Junín y nos dio este resultado de Junín, don Pedro Ubaldo. ¿Dónde está Pascua? No lo encuentro. A ver, ¿en qué puesto está Junín? Lambayeque está primero, lo sigue Lima, Ucayali, Apurímac, Puno, Huánuco, Tacna, está San Martín, está Cajamarca, está el Callao y está Junín. Junín está en el puesto 11, amigos. En el puesto 11, el gobierno regional de Junín. Y tienen un avance presupuestal de
52,2%, Junín. Pasaron también ya el 50%. Al menos pasaron el 50%. Luego está en el puesto 12 Loreto y en el puesto 13 está Ancash, don Pedro Ubaldo. Usted nos ha mentido otra vez. Ya no nos asombra que nos vara mintiendo, don Pedro Ubaldo. A ver, en el puesto 3 está Ancash, en el puesto 14 Amazonas, en el puesto 15 Cusco, no hay Pasco, en el puesto 16 Huancavelica, 17 Madre de Dios, no hay Pasco, 18 La Libertad, Ica 19. Por fin encontramos a Pasco. Puesto 20. El gobierno regional de Pasco está en el puesto 20, amigos. En el puesto 20. Lamentable por Pasco. Ahí está, don Peruano. Usted se va a alegrar. Ayer recién brindó esta entrevista que les hemos compartido a ustedes. Y él dice, hemos estado en el puesto 13. Ojalá hayan capturado esa pantalla, don Peruano. Y a ver si le dice a su personal que nos envíen por WhatsApp esta imagen. Le vamos a agradecer. Porque del puesto 13, en cuestión de dos días o un día, bajaron rápidamente al puesto 20, don Pedro Ubaldo. Don Pedro Ubaldo, no estoy inventando. Ahí están los resultados en imágenes de la página de Estudio Pasco, del Facebook de Estudio Pasco. Puesto 20, Pasco. Bueno, más abajo está en el puesto 21 Ayacucho, 22 Moquegua, 23 Arequipa, 24 Tumbes, 25 Piura y la Municipalidad de Lima, que a mí no me agrada compararlo con los gobiernos regionales, está en el puesto 26. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en el grupo de los 6 peores gobiernos regionales del Perú, don Pedro Ubaldo. Debemos sentirnos felices por ello. Debemos sentirnos que esto es como un premio consuelo, que no estamos en la cola, en el último lugar, pero sí estamos en el puesto del grupo de los 6 últimos gobiernos regionales, puesto 20, Pasco. Puesto 20, Pasco. ¿Qué hacemos? A ver, vamos con números, Pasco. A ver, Pasco. Voy a inclinar mi celular, mi móvil, para darles en números cómo estamos con el presupuesto anual, lo modificado, ¿no? ¿Cuánto se está ejecutando en Pasco? A ver, puesto 20. Aquí está. Tenemos 556 millones, ¿no? Más de 556 millones de presupuesto anual. Y tenemos con lo modificado 666 millones 781,859 soles de presupuesto de inversión modificado, el famoso PIM. ¿No es cierto? Ya. ¿Qué más revisamos acá? A ver, certificado, compromiso anual, devengado y girado. Vamos a lo de devengado y girado. A ver, Pasco. Qué pena por Pasco, ¿eh? Devengado y girado. Aquí está. Hemos devengado 316 millones. Se ha girado 283 millones, por si acaso. Preocúpense, no es una cifra alentadora. Preocúpese. ¿Y cuánto está en porcentaje, Pasco? Al mes de septiembre, octubre, noviembre, 4 meses para que se acabe el año. 4 meses para que se acabe el año y don Pedro Ubaldo y su gobierno no han alcanzado el 50% mínimamente para tratar de demostrar capacidad de gasto. El gobierno de Pasco está en el 40, con 47,5% de ejecución presupuestaria. Ya no lo sigo viendo porque me decepciona este número. La verdad, amigos, me decepciona ver el número de cómo está el gobierno regional de Pasco. Lo hemos hecho porque ustedes lo han escuchado al gobernador. Él muy feliz le hace creer a un grupo de colegas periodistas de que Pasco no está en el último lugar, tampoco está en el primero, pero estuvo en el puesto 13 y hoy estamos ya, hemos mejorado ese puesto, dice don Pedro Ubaldo para ayer. O sea, el puesto 13, habrán llegado al puesto 13 el día martes. Para el miércoles de ayer, subieron del puesto 13, imaginamos, al 12 o al 11 o al 10. Porque decía don Pedro Ubaldo en esta entrevista ayer, de que estábamos en el puesto 13 y para hoy ya hemos mejorado ese número. Y para hoy jueves, bajaron al puesto 20. Yo creo que don Pedro Ubaldo ha revisado mal los resultados, como les decía. Y me parece que él se está confundiendo porque tiene a un gerente general de Junín y él está viendo dónde está el gobierno regional de Junín y Junín está en el puesto 11, ¿no es cierto? En el puesto 11.
Así que no se confunda, don Pedro Waldo. Está bien que su gerente general sea de Junín, pero no nos confunda de esa forma. Vamos con este otro cuadrito, ya cambiando este resultado desalentador. ¿Se acuerdan ustedes, amigos? En estos días les comentaba, reconocía yo en cierta forma la llegada de 5 ventiladores mecánicos para los hospitales de Pasco. Me llama la atención que 3 de estos se hayan prestado al Hospital de Salud Pasco, a un inoperante director de la Red de Salud Pasco, don José Serrano, que no le interesa la salud de los pasqueños, que no quiere firmar el convenio, y que a pesar de eso, el gobierno regional ha visto por conveniente prestarle 3 ventiladores mecánicos. Entiendo que la salud es primero, entiendo, pero de alguna forma el Hospital de Salud debería apoyarnos también con sus intensivistas, mínimamente. Esta información se dio a conocer el día martes, la llegada de 5 ventiladores mecánicos, que sin mezquindad hay que decir las cosas como son. Esta gestión se realizó gracias al trabajo del doctor Alcedo Jorges Melgarejo. Así se molesta don Pedro Waldo, las cosas como son, don Pedro Waldo. Sí, usted lo eligió, usted decidió trabajar con él, y al menos ahí no se ha equivocado. Eso resaltamos de usted. Pero el doctor Alcedo Jorges Melgarejo está trabajando con resultados positivos y quizás en algunos aspectos no se está consiguiendo buenos avances. Pero así como hemos resaltado algunos logros del doctor Alcedo, hoy resaltamos que gracias a él, a su constante viaje a la ciudad de Lima, que no es por un viaje turístico, que él no va simplemente a darse una vueltita, a tomarse una foto, ¿no? Simplemente, y no vuelve con las manos vacías, don Pedro Waldo, como usted entenderá, ha regresado con 5 ventiladores mecánicos, el director de la Red de Salud Pasco. Palmas para don Alcedo Jorges Melgarejo. Bueno, ese día, el día martes, don Pedro Waldo primerito estuvo ahí para tomarse la fotografía del momento, tratando de hacer creernos que fue trabajo de él, solo de él. Y él anunció algo importante, que yo lo comenté el martes y lo comenté ayer miércoles también. Dijo don Pedro Waldo que para mañana, o sea, para ayer miércoles, iban a llegar más de 20 profesionales de la salud para Pasco. ¿De dónde? No sabemos. ¿Qué tipo de profesionales? Tampoco sabemos. Ayer miércoles estuve yo al tanto de la llegada de estos médicos, espero yo intensivistas, también seguramente enfermeros, técnicos de enfermería, tecnólogos y otros especialistas, ¿no? Ayer no pasó nada, no pasó nada el día de ayer. Y me parece que ayer en la noche, o hoy en la mañana, ayer en la nochecita, el gobernador don Pedro Waldo Polinar colgó en su Facebook este comunicado, o este mensaje que les quiero compartir a continuación. Ahí está don Pedro Waldo con su mascarilla, con su protector facial, posando para la mejor fotografía, que es lo que a él le gusta, ¿no? A él le encanta que salga bonito, hermoso, bello, en fin, en las fotografías institucionales. Él colgó esta información, pero no. Lo que me llama la atención un poco es que esta información no se ha colgado en la página institucional del gobierno regional de Pasco, salvo me equivoque y se me pasó alguna información que refleje el gobierno pasqueño. Esta información lo cuelga don Pedro Waldo en su cuenta personal, como si, no sé, estamos hablando de una información que tiene que ver con el entorno familiar, amical de don Pedro Waldo. No entiendo por qué don Pedro Waldo tiene que manejar una cuenta personal para informarnos de los trabajos institucionales como autoridad, y no entiendo por qué, aparte, tiene que haber una página institucional del gobierno regional. No entiendo, la verdad. Bueno, algunos me dirán, todos tienen páginas y tienen cuentas personales, yo lo tengo también. Pero si se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, algunos utilizamos nuestras páginas para temas serios, ¿no? Temas muy serios, informes serios. En este tema yo lo utilizo para colgar artículos o videos que tienen que ver con la información periodística de la región de Pasco o a nivel del país. Mi cuenta personal lo utilizo para temas jocosos, para colgar algunas anécdotas, algunos mensajes que tienen que ver con Pasco, pero brevísimos ahí, ¿no? En 3-4 líneas, simplemente. Pero bueno,
Ya, bueno, más allá de ello, dice don Pedro Ubaldo Polinaro, yo le recomendaría que trate de brindar esta información en la página del gobierno regional y utilice su cuenta personal para temas personales, don Pedro Ubaldo. De repente cuando usted está enfermo, delicado de salud, temas, o cuando usted de sus propios bolsillos va y le apoya a un necesitado o a alguien enfermo, eso podría colgarlo usted en su página personal. No sé quién lo mal asesora, me parece que esta cuenta ni lo maneja el gobernador regional, me informan. Esta cuenta lo maneja este jovencito León, ¿no? Daniel León, me parece, si estoy mal, bueno, que me corrijan ellos, pero me parece que él es el que está manejando esta cuenta de don Pedro Ubaldo Polinar, ¿no? Él muy inquieto, no entiende seguramente muy bien la labor del área de imagen institucional de relaciones públicas, que toda esta información se maneja institucionalmente, señor Daniel León. El Facebook que usted maneja personal de don Pedro Ubaldo está para que ustedes cuelguen temas. No sé, cuando usted se sienta a cenar, a almorzar un pollito con don Pedro Ubaldo, me parece que a usted le encanta la cerveza Pilsen Callao, porque he visto algunas imágenes que por ahí le cariño, le hacen un Photoshop, o en fin, no sé, la gente que le tiene mucho cariñito a usted. Para esos temas está la cuenta del gobernador regional de Pasco, para que usted nos cuente su amistad, sus tratos personales con el gobernador, no para que cuelguen temas institucionales, pues. Bueno, vamos al tema más importante. Dice el gobernador, este viernes, o sea, mañana, este viernes una brigada de profesionales, una brigada, no dice cuántos, o abajo está la explicación, este viernes una brigada de profesionales de la salud llegan a Pasco para sumarse a las acciones de prevención y tratamiento oportuno de COVID-19. Estos profesionales están conformados por, ahí está la información, la que queremos, 3 enfermeras. Ya, muy bien, también necesitamos enfermeras. Nuestros enfermeros están muy cansados en el Carrión. No sé si estos van a ir para el salud o solamente son para el MINSA probablemente. Van a llegar 3 enfermeras. Ok. Van a llegar 5 médicos. ¿Qué tipo de médicos, don Pedro Ubaldo? Ya, pues no sea malo usted, díganos, ¿son intensivistas? Oiga, ¿son intensivistas, don Pedro Ubaldo? No me vaya a traer usted un oculista para el área COVID. No vaya a traer usted un dentista para el área COVID. Es capaz, don Pedro Ubaldo, ¿eh? O no vaya a traer usted a un médico de desastres, y de riesgos y desastres, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El amigo de don Pedro Ubaldo, el que trabaja en Oxapampa, que le firmó el certificado médico cuando estaba mal de uno de los pies, y un médico que ve riesgos y desastres, que debe ir para defensa civil, le da el certificado médico a don Pedro Ubaldo para decirle que está mal de las piernas, de los pies, ¿no? Por eso, ¿se acuerdan la cojera? En fin, de repente nos va a traer médicos para defensa civil para el área COVID. Me hubiera gustado, don Pedro Ubaldo, que usted identifique qué tipo de especialistas médicos van a llegar a Pasco. 5 médicos van a llegar. No dice qué tipo de médicos. Van a llegar también 3 tecnólogos nada más. Entiendo que es difícil conseguir hoy profesionales por todo lo que está sufriendo el país, pero 3 tecnólogos médicos, nada más. Estos tecnólogos, amigos, son importantes porque estos tecnólogos van a ayudar a los intensivistas, a los internistas y a los demás médicos que necesitan el apoyo de los tecnólogos médicos, sobre todo para el área de UCI, esperamos nosotros, ¿no? Bueno, 3 enfermeras, 5 médicos, 3 tecnólogos médicos para los distritos de Acarambas, Yanacancha, Chaupimarca, Guayay, Yanahuanca y Paucartambo. Ok. No van a llegar ni uno para Oxapampa. Por fin se acordó de Yanahuanca don Pedro Ubaldo. No sé cuántos profesionales de estos enviará, lo distribuirá a Paucartambo, Guayay, pero van a llegar. Dice finalmente don Pedro Ubaldo, como ustedes pueden ver en el mensaje que él colgó, un mensaje, digamos, alentador, ¿no? Alentador. Continuamos sumando esfuerzos para hacerle frente a esta pandemia. 22 profesionales en salud llegan a Pasco, dice don Pedro Ubaldo Polinar. Mañana llegan, mañana habrá que darle la bienvenida, como merecen estos 22 profesionales de la salud que llegan a fortalecer la salud en Pasco, pero a mí me preocupa que si van a llegar estos profesionales para el tratamiento, dice aquí, para la prevención y tratamiento oportuno de COVID-19, don Pedro Ubaldo, no sé si sus funcionarios le han informado que para el tratamiento y la prevención del COVID-19 lo que necesita Pasco son médicos intensivistas.
médicos que sepan manejar los equipos de la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que los pasqueños, los carrioninos, los oxapampinos, que están graves, graves de salud, que están crónicos, ya su situación es riesgosa y necesitan pasar al área de UCI a ser entubados, a sobrevivir con los ventiladores mecánicos. Estos aparatos, ¿quién lo maneja? El intensivista, el médico intensivista, de la mano con los técnicos intensivistas, ¿no? Los tecnólogos, en cierta forma. Es todo un equipo grande que tienen que estar preparados para trabajar en el área UCI. Un dentista no va a trabajar en el área UCI, un cirujano menos, cada quien en su área, cada quien en su campo. No es cierto, pero lamentablemente como Pasco está escaseando de intensivistas, don Pedro Ubaldo no entendió en más de un año y medio que Pasco necesita intensivistas, lo que han hecho es simplemente que los médicos de otras especialidades, generales, cirujanos, dentistas, oculistas, no sé, los que tengamos en Pasco, refuercen el área UCI. O sea, ellos sin saber cómo se maneja el área UCI, cómo funcionan los equipos, cómo se monitorea a los pacientes de unidad de cuidados intensivos, están tratando de esforzarse por googlear, ¿no? Seguramente están googleando ahí, están revisando los mejores libros para saber cómo se maneja esta área. Nociones tienen, porque seguramente han estudiado parte de ello los especialistas de la salud, pero ellos están abocados para otras áreas, pues, ¿no? Para otras áreas, en cierta forma, pero no para el área de UCI. Más aún cuando estamos hablando de pacientes con COVID-19, don Pedro Ubaldo. De nada nos va a servir, más allá de que van a sumar, van a fortalecer las enfermeras, los tecnólogos, los médicos, pero no vamos a llegar a fondo, don Pedro Ubaldo, si mañana, viernes, van a llegar 5 médicos acompañando al total de 22 profesionales que no sean intensivistas. Perdóneme usted que le vamos a aguar la fiesta, y ojalá que no sea una fiesta corruptible, como siempre vemos en su entorno, que la lidera usted, dicho sea de paso. No queremos aguarle la fiesta a pocas horas de que mañana le van a dar ustedes la bienvenida a estos buenos profesionales que tienen que ser recibidos de la mejor forma, pero necesitamos intensivistas. Y eso queremos que usted entienda. Eso necesitamos que usted entienda. No que los pacientes de UCI con COVID-19 estén siendo tratados improvisadamente. Por eso es que probablemente la gente se está moviendo en Pasco, porque el especialista idóneo, el especialista adecuado que necesita el Hospital Carrión, por ejemplo, como seguramente lo necesita el Román Iguávil, el Freddy Vallejo, no está trabajando en el área de UCI. Ojalá me equivoque, don Pedro Ubaldo, y usted mañana nos dé la sorpresa que al menos 2 o 3 de estos médicos que mañana llegan, si son los 5 mejor todavía, 2 o 3 de ellos mínimamente son intensivistas. Creo yo que algo estaremos avanzando. De lo contrario, estamos hablando en el vacío, don Pedro Ubaldo Polinar. 2 de la tarde ya, amigos, 2 de la tarde con 24 minutos a nivel nacional, 2 de la tarde con 24 minutos a nivel nacional. Vamos al bloque comercial de Radio Aguruncho, Radio Estudio Pasco, y ya regresamos en contados minutos con la parte final. Aquí en el programa. Vamos brevemente con el espacio comercial. La gente se maltea por la. Oye, sí, que coronavirus por aquí, coronavirus por allá, no pasa nada. No pasa nada. Acá lo espero parado y sin polo. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Tener COVID-19? No es un delito. No juzgues. No discrimines. No te burles. Seamos solidarios. Vecinos y anacanchinos. Hermanos de Pasco. Cuida tu salud.
Pese a la pandemia que azota nuestro país, el licenciado Cayo Condeso Mesa presentó ante el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República tres proyectos para la inclusión en la Ley de Presupuesto 2021. Los proyectos suman más de 5,5 millones de soles. Y ante la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, cuatro proyectos para la inclusión de la Ley del Presupuesto 2021. Dichos proyectos suman más de 22,5 millones de soles. Santa Ana de Tusi se reactiva. Licenciado Cayo Condeso Mesa, alcalde. Unidos, crecemos todos. ¿Por qué no debo quitarme la mascarilla? Para protegerme y también protegerte. En Pasco, los contagiados aumentan día a día. Y si seguimos así, todo colapsará. Recuerda que las mascarillas deben cubrir toda tu nariz hasta tapar tu mentón. Usar permanente y correctamente la mascarilla te aleja del COVID. Salud es prevención y no recuperación. Bien, estamos ya a 2 de la tarde con 28 minutos a nivel nacional, 2 de la tarde con 28 minutos a nivel nacional. Estamos ya, amigos, en la parte final. Yo, como siempre, agradeciéndoles por acompañarnos aquí a través de Estudio Pasco en el Facebook y a través también de Radio Estudio Pasco 106.1 de la frecuencia modulada y Radio Guaguruncho. Gracias a la gente que nos está escuchando allá en Huachón y en Quiparacra. Estamos también en la página Yema Yala TV, así que los que desean también seguirnos a través de ella, bienvenidos son. Estamos esperando los resultados de la visita de la reunión que sostuvo el congresista Carlos Simeón Hurtado con el hospital, con la presidencia, los funcionarios de salud en Lima. Ellos han recogido, como saben ustedes, el malestar que tiene Pasco a través del congresista para que se mejore la administración del Hospital de Salud Pasco. No solo se trata de cambiar a don José Serrano, principalmente queremos que se cambie, claro. No vayan a pensar que ahora estoy cambiando mi posición. No, queremos que se largue el director de la Red Asistencial de Salud Pasco. Perdónenme, pero el señor ha demostrado inoperancia. Tremenda inoperancia a favor de los asegurados de Pasco. Estos días me llegaban mensajes de algunos amigos de Pasco. Me decían, señor Ayala, no se imagina usted la vía crucis que estamos sufriendo para encontrar una cama UCI para nuestro paciente COVID en el Salud Pasco. No hay cama UCI, me dicen. Y el Hospital Carrión le dice, Direza Pasco, le dice al doctor José Serrano, doctor, firmemos este convenio. Nosotros tenemos camas UCI en el Hospital Carrión, tenemos equipos para UCI. Firmemos este convenio y sus pacientes que vayan al Hospital Carrión. Tremendo Hospital Carrión tenemos. Deberían trabajar de la mano los dos hospitales. Estamos cansados de repetir esto una y otra vez, como a la antigua, ¿no? Volteando el cassette lado A, lado B, más o menos. ¿Cuándo, doctor José Serrano, usted va a firmar ese bendito convenio? Ya nos hizo creer la semana pasada que usted sí estaba dispuesto a firmar este convenio y que por irresponsabilidad del doctor Alcedo Jorge no habían avances positivos, ya que algunas reuniones no se habían llevado a cabo. Luego el doctor Alcedo salió a decirnos que era mentira, ¿no? Que hasta ahora están esperando que se firme este convenio, doctor. Y usted está viendo en sus narices que los pacientes llegan a La Esperanza, no encuentran cama UCI porque usted no desea firmar este bendito convenio. Bueno, ¿está esperando ser cambiado? Probablemente que sí. Imagino que ya Salud nos va a dar la sorpresa en esos días que aparte que van a cambiar, a la par que van a cambiar al director de Salud Pasco, tiene que haber una gran inyección presupuestal para el Hospital de Salud Pasco, porque ya les conté yo el lunes, martes de esta semana, que más de 10 millones de soles ingresa por parte de las empleadoras de los asegurados de Pasco al Hospital de Salud. Más de 10 millones, o sea, mensual. ¿Qué es esta? O sea, parte de esos 10 millones, ¿por qué de un solo mes no se agarran 10 millones, don José Serrano? ¿No gestiona usted
con esa Luz Lima y busca usted el apoyo de las autoridades de Pasco para llevarle ese mensaje a Salud Lima y decirle a la presidencia, a la presidenta, que queremos que parte de ese presupuesto en una emergencia pase a ser utilizado para mejorar la atención del hospital Es Salud Pasco. Bueno, veremos cuándo se van a dar a conocer estos avances, que ojalá Es Salud Pasco no lo pase desapercibido. Me voy con una lamentable noticia. Me informan en la municipalidad de Tapuc de un fallecimiento. Bueno, desde ayer siguen los fallecimientos de personajes muy conocidos, inclusive en Pasco. Hoy se informa que ha fallecido el señor Roberto Celis Chacón. Roberto Celis Chacón, ¿no? Ha fallecido. La municipalidad de Tapuc nos envía esta información. Bueno, solamente son condolencias que ellos reflejan como gobierno municipal, pero no nos van a conocer de qué función cumplía don Roberto Celis, si era un comunero de Tapuc o era trabajador de la municipalidad, ¿no? Pero se da a conocer la lamentable muerte de Roberto Celis Chacón. Lamentable noticia que seguimos reflejando en la región de Pasco. Me voy con lo siguiente. Ayer recordarán ustedes que yo estaba algo contento y transmitía mi felicidad, les transmitía un poco mi felicidad a ustedes, mi pequeña felicidad, porque los últimos dos reportes que nos brindó Diresa Pasco nos daban cuenta que los más de 100 infectados que estábamos recibiendo a diario los pasqueños como región, estaba bajando esta cifra, ¿no? Las últimas dos semanas, recordarán ustedes, era 120, 150 más o menos por día que se daba a conocer de nuevos contagiados. Ya en esta semana, iniciando esta semana, nos informaba Diresa Pasco que ya no estábamos sobre los 100, estábamos bajo los 100 por día. Hubieron reportes de 96, de 92 más o menos. Y yo tenía la esperanza, la ligera esperanza, que el informe que ayer en la tarde nos envió Diresa Pasco, que hasta ahora lo tenemos, lamentablemente no salió como esperábamos, que creíamos que al menos podíamos mantener esa cifra de 90 y tantos nuevos infectados o ir bajando, ¿no? 80, 70 en cierta forma. Sé que va a ser difícil ello, pero lamentablemente el último reporte de Diresa Pasco nos da cuenta que se han sumado a la región de Pasco más de 100 infectados entre el martes y el miércoles de ayer, 2 de septiembre del presente año. El tiempo me ha ganado, como les decía, y prácticamente no les voy a poder dar a conocer esta información, pero muchos de ustedes ya lo pueden encontrar en el Facebook de Diresa Pasco. Pero estamos hablando, miren ustedes, de 7,000, a ver, la información que ayer les compartí era 7,624, recordarán, 7,624. Hoy tenemos 7,743, 7,743. Estamos hablando de 139, 38, a ver, ahora sí me voy a jalar en matemáticas, 119, ¿no? Perdónenme si estoy mal, pero como 119 nuevos infectados se han incrementado en las últimas 24 horas en la región de Pasco. Me ha llamado la atención que Guayay pasa a ser ahora, a ver, ya saben que Chaupimarca es el distrito con más casos en la región de Pasco, 1,268 es la cifra que hoy tiene Chaupimarca. En segundo lugar lo ocupa Yanacancha, 1,141 infectados. En tercer lugar está Villarrica con 596. En cuarto lugar está Yanahuanca, ¿no? Que en una semana atrás Yanahuanca estaba en el quinto lugar y ahora está en el cuarto lugar Yanahuanca con 529 casos. Constitución estaba en el quinto lugar, recordarán ustedes. Ahora el distrito de Guayay ha pasado a ocupar el quinto lugar como distrito con más casos COVID en la región de Pasco. Guayay tiene 491 casos
confirmados a la fecha, 491, Huayay. Bueno, en el sexto está Constitución con 480 casos. Preocupante lo que está pasando en Huayay, preocupante la cifra de nuevos casos que se están incrementando en el distrito huayino. Gracias amigos, que tengan un lindo jueves. Ya estamos en el mes de septiembre, mes de la juventud, mes de la primavera, mes de la semana técnica también para los colegios como el Capacho, las Carmelitas y el Instituto Superior Tecnológico Público de Pasco. Muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos como siempre aquí en el programa. Mañana nos reencontramos como siempre a partir de 1:00 p.m. Permiso. Medianova, innovando medios. Se puede golpear al poder con mítines en las calles, desde el Parlamento. Pero no hay mejor forma que los políticos detesten más de ser golpeados que el periodismo. Hablando con lealtad y franqueza, aguando la festividad corruptible, le ponemos punto final. Sin caretas. Correspondidos por su amable sintonía. Un rayito de sol fue el que me señaló, un dragón militar. Sin caretas.